La misión de aquella noche era de las denominadas de alto riesgo. Había que conseguir toda la información sobre el secreto mejor guardado de Nintendo. La Nintendo 64. Su estructura, su capacidad, su potencia, sus juegos, sus planes de futuro. Todas las razones por las cuales dicho acontecimiento podría cambiar el transcurso normal de la vida de muchas personas. Nintendo 64, fruto de la unión de Silicon Graphics y Nintendo para conseguir una consola que dobla en potencia y triplica en velocidad a las actuales 32 bits. ¿Cómo va a faltar Mario, nuestra estrella, en Nintendo 64? Y aquí lo tenéis, en un sensacional juego en el que podréis apreciar la avanzada tecnología de la última consola de Nintendo. Los efectos en tres dimensiones se aprecian ya desde la primera pantalla, en la que podremos hacer girar la cabeza de Mario y deformar cada una de sus partes a nuestro antojo. Igualmente, dentro del juego, veremos a Mario desenvolverse en un mundo tridimensional en el que abrirá puertas con una gran llave. Recorrerá laberínticos pasillos. Atravesará misteriosos cuadros que le llevarán a otros mundos e incluso se sumergirá en zonas acuáticas. Mario puede aumentar la velocidad al caminar, agacharse y gatear, bailar brick, saltar hacia atrás girando, lanzarse en plancha, dar saltos laterales e incluso trepar hasta la copa de los árboles y hacer el pino. En Mario 64 podremos elegir a nuestro antojo entre los diferentes ángulos y perspectivas que modifican el punto de vista del personaje, dependiendo de si queremos tener un mayor o menor campo de visión. Esto le permite a Mario descubrir objetos que aparentemente están ocultos y acceder a zonas secretas dirigiendo simplemente su mirada hacia ellas. En algunas de estas zonas, Mario tendrá que valerse de su gorra especial para poder volar. La sensación de velocidad es uno de los elementos más importantes de un juego. Y en Nintendo 64 podemos apreciarlo en muchas zonas, como por ejemplo, en esta frenética carrera sobre el hielo. En Mario 64 no todo es lo que parece. Por ejemplo, en esta habitación dividida por un enorme espejo, observaremos en el interior de este un cuadro que no vemos en el universo real. A pesar de ello, ese cuadro existe y podemos atravesarlo para llegar a otro mundo. El tamaño de los sprites es otro de los aspectos más importantes de un juego de nueva tecnología. En Mario 64 nos vemos continuamente asediados por enormes objetos y podemos descubrir, en parajes ocultos, personajes de descomunales dimensiones. ¡Ya! ¡Ya!
aún nos esperan muchas sorpresas. Encontraremos a Yoshi. Caminaremos sobre la lava. Penetraremos en los secretos de un misterioso volcán. Tendremos que sortear enormes estructuras geométricas. Arrojaremos bombas contra nuestros enemigos. E incluso volaremos bajo las garras de un búho amigo que nos conducirá a zonas inaccesibles. El tiempo será nuestro aliado. Aprende a utilizarlo. En Mario 64, tu habilidad, manejando el revolucionario joystick analógico de Nintendo 64, será decisiva para superar las situaciones más complicadas. Otra oportunidad exclusiva que te ofrece este gran juego es la posibilidad de ver a Mario sin gorra, gracias a un mono cleptómano robagorras. Si además eres amante de la botánica, en Mario 64 encontrarás unas plantas carnívoras de la Patagonia que estarán encantadas de conocerte. Y como en todos los juegos de Mario, no podía faltar el castillo de los fantasmas, pero ahora mucho más peligroso que nunca. Mario 64, un juego increíble en el que podrás disfrutar al máximo de la última tecnología de Nintendo. Gráficos en tres dimensiones, enormes sprites, diferentes perspectivas, múltiples objetos y enemigos, trepidante sensación de velocidad y sobre todo mucha, muchísima diversión. Todo esto y más es lo que encontrarás a través de 18 impresionantes y larguísimas fases. Más de 6 bonus en las que no tendrás un momento de respiro. Mario 64, el mejor videojuego del mundo. ¿Te gusta volar? ¿Quieres vivir una experiencia inolvidable a vista de pájaro? Pues ponte el casco y prepárate para un alucinante viaje aéreo en el que podrás practicar 7 modalidades diferentes de vuelo. En Pilotwings 64, el objetivo es alcanzar la más alta licencia de vuelo y tu insignia de piloto. Para ello, necesitas superar un curso dividido en varias pruebas, en el que pilotarás desde un ala delta hasta un helicóptero. Te convertirás en el hombre bala al ser lanzado desde un cañón. Practicarás parapente. Y visitarás 4 islas diferentes. Pilotwings 64, un juego de altura solo a la altura de Nintendo 64.
Llega la revolución. El no va más en aceleración. Wave Race 64 es una extraordinaria carrera de motos acuáticas para uno o dos jugadores simultáneos en el que podrás encontrar hasta 5 modos diferentes de juego. Deberás conseguir los mejores tiempos en cada circuito superando a todos tus contrincantes. En un juego en el que técnica, realismo y una trepidante sensación de velocidad se unen en el juego más impresionante de todos los tiempos. Wave Race 64, además, es el primer juego de Nintendo 64 en el que podrás utilizar el Memory Pack para grabar todos tus récords y partidas. Wave Race 64, un prodigio de la tecnología de 64 bits, solo posible en Nintendo 64. Thank you.
había conseguido. Mi misión había terminado. Pero no sé por qué sentía que el destino todavía me tenía reservado algo. Desde entonces ya nada es igual. He viajado a través del tiempo y del espacio. He visto y he vivido cosas que nunca nadie pudo imaginar. He pasado a formar parte de una nueva dimensión de la que jamás podré escapar.